En la clase de hoy vamos a finalizar el contenido de la tercera unidad. Pues ya solo nos falta ver dos conceptos, que son la fuerza electromotriz y la potencia en circuitos. Entonces, pues la clase de hoy va a ser más que todo enfocada a los circuitos eléctricos. Entonces vamos a ver algunas de las simbologías que se utilizan en los circuitos eléctricos, algunas leyes o propiedades que me permiten simplificar estos circuitos. Son circuitos simples en los cuales vamos a tener una batería, una o más baterías, y también vamos a tener una o más resistores en serie, ¿no? Los mismos que ustedes utilizaron en el laboratorio. Los circuitos muy similares a los que construyeron en el laboratorio la semana pasada. En este caso, pues vamos a ver algunos detalles sobre esto, ¿no? Vamos a definir algunas cantidades y, pues, bueno, voy a hacerlo un poco rápido porque, pues, ustedes ya de cierta manera tienen el conocimiento del laboratorio. Entonces, ya tienen una base, ¿no? Entonces, me voy a concentrar un poco más en la parte de la solución de problemas. Voy a hacer, obviamente, unas primeras definiciones, pero nos vamos a centrar en la solución de problemas. Entonces vamos a ver primero el concepto de fuerza electromotriz, vamos a ver cómo calcular la FEM para un resistor que tiene una resistencia interna y uno ideal, y luego pues vamos a resolver circuitos utilizando una ley de voltajes, la cual en una malla o en un camino cerrado para una corriente, pues la sumatoria de todos los voltajes es igual a cero, ¿no? Y eso nos va a permitir encontrar algunas cantidades relacionadas con el circuito, como corriente, como diferencias de potencial o voltajes a través de una resistencia. La resistencia misma podríamos encontrar si es desconocida, ¿no? Y pues bueno, son circuitos bastante simples porque al ser una sola malla, pues solamente hay una corriente, ¿no? Entonces, en ese sentido, se simplifica bastante la situación. Y luego vamos a hacer el agregado de cómo calcular la potencia que se entrega a un elemento de circuito. La potencia que es, pues, la razón de la energía por unidad de tiempo que se entrega a un elemento de circuito. Muy bien, entonces vamos a empezar dando algunos conceptos. Listo, entonces estamos aquí. Como les decía, el primer concepto que queremos aclarar es el de la fuerza electromotriz. Ya en la clase de ayer, pues estuvimos viendo un poco cómo se define la corriente, cómo se define la ley de Ohm que relaciona la corriente con la resistencia y el voltaje, ¿no? Esa ley la vamos a utilizar mucho acá en este tema. Entonces, la fuerza electromotriz, en principio lo que necesito saber es que para que un conductor tenga una corriente constante, que es de lo que hablamos ayer, pues necesitamos que forme una trayectoria cerrada, ¿no? Si queremos que esté circulando esa corriente de forma constante, necesitamos formar un camino cerrado, o en electricidad se conoce como un circuito complejo, un circuito que no está abierto. Ok, eso lo necesitamos porque si la corriente no forma un camino cerrado, entonces nosotros tendríamos una acumulación de cargas, o sea, las cargas se moverían de un punto a otro y tendríamos en el conductor
un extremo cargado positivamente y otro cargado negativamente. Habría acumulación de carga. Entonces, para eso necesitamos que en el circuito, en un tiempo muy corto, existan pues dos campos. Uno es el de la parte positiva y el de la parte negativa, y eso haría que se anulen los campos, ¿no? O sea, es decir, si tengo acumulación en un lado y acumulación en la otra, la carga positiva genera un campo eléctrico, la carga negativa otro, y estos se anulan, y por lo tanto habría un campo eléctrico cero y cesaría la carga. Cesaría, perdón, la corriente. Entonces, nosotros lo que necesitamos en un circuito es una fuerza, o por eso se le llama así, una fuerza, aunque realmente no es una fuerza, que impulse a los circuitos cada vez que estén pasando o que completen una vuelta. Entonces, para mantener una corriente constante, necesitamos recordar algo básico de la energía potencial eléctrica. Que si nosotros tenemos una carga que va a recorrer todo ese circuito, imaginemos una carga que recorre el circuito, entonces la energía potencial debe ser la misma al final y al principio del recorrido. Tiene que ser la misma. Entonces, siempre que tengamos una disminución de la energía potencial, cuando se desplazan cargas a través de un conductor con resistencia, entonces así debe haber una parte del circuito donde se incremente la energía potencial. Y esa parte donde se incrementa la energía potencial es precisamente a lo que llamamos la fuerza electromotriz. Realmente la fuerza electromotriz es como una especie de bomba que me permite impulsar a los electrones o a los conductores a través del conductor, ¿no? Entonces, realmente no es una fuerza en el sentido estricto de la física, sino más bien tiene características de una diferencia de potencial. Ahora, históricamente se le ha llamado fuerza electromotriz precisamente porque el papel que juega dentro del circuito es como de una fuerza impulsora. Entonces, si nos toca definir la fuerza electromotriz, diríamos que es la influencia que hace que la corriente fluya del potencial menor al mayor. Entonces esa sería la definición. Entonces una fuerza electromotriz está presente, por ejemplo, para nuestros propósitos, en una batería. Entonces la batería tiene internamente la posibilidad de convertir esa energía o darle esa energía. Entonces hay diferentes tipos de FEM dependiendo de cuál es el proceso que nosotros nos interese, ¿no? Pero básicamente lo que hace una fuente FEM puedo dar algunos ejemplos antes, ¿no? Algunos ejemplos de FEM son las baterías, como acabo de mencionar, los generadores eléctricos, las celdas solares, las celdas de combustible, ¿verdad? Y lo que hacen todos estos dispositivos es que convierten la energía. Depende de cuál es la energía, eso depende de la fabricación y del tipo, ¿no? Puede ser energía mecánica, química, térmica, en energía potencial eléctrica, ¿no? Y la transfieren al circuito al que está conectado el dispositivo, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener dos tipos de FEM. Están las FEM ideales. Tenemos la primera. Una FEM ideal es aquella en la cual nosotros
pues no tenemos una resistencia interna. O sea, es decir, es una FEM en la cual el material del que está hecho, pues no afecta al, no el material, sino que el mecanismo por el cual hace esa transferencia, pues no hay algo que lo atenúe. Entonces podemos decir que en una fuente ideal, el voltaje de A a B, que son las terminales de la batería, es igual a la FEM. Esto básicamente es que en este caso nosotros tenemos que la carga se va a mover del potencial menor al potencial mayor, ¿no? Entonces va a existir una fuerza no electrostática que tiende a trasladar la carga al mayor potencial, ¿no? ¿Sí? Esa es la que hace la FEM, y hay una fuerza eléctrica debido también al campo eléctrico por los signos de las cargas, ¿no? Entonces, cuando la fuente no es parte de un circuito cerrado, entonces esas dos fuerzas se igualan y entonces no hay un movimiento neto de las cargas. Así que nosotros necesitamos que una de las fuerzas, que en este caso es la fuerza no electrostática, sea mayor que la fuerza eléctrica. Entonces, en ese caso nosotros vamos a realizar un trabajo. Recordar que el trabajo es igual a la carga por el voltaje. Entonces, esta ecuación que viene de aquí precisamente, ¿no? Que es el trabajo es igual a la carga por la diferencia de potencial, pero la diferencia de potencial pues la denotamos con esta letra griega, epsilon. Entonces, como tenemos un incremento en la energía potencial, como vimos en el capítulo anterior, esto es igual al cambio en la energía potencial, ¿no? Entonces, precisamente de ahí viene que nosotros podamos tener una igualdad de que la carga por la FEM sea igual a U por la diferencia de potencial. Entonces, en ese sentido, esta es la ecuación que tenemos, así que directamente lo que significa para una FEM ideal es que el valor nominal que aparece de el voltaje entre las terminales de la FEM, pues esa es la fuerza electromotriz. Luego tenemos, ¿qué pasaría si tenemos una FEM con una resistencia interna? Este es el segundo caso. En este caso nosotros tendríamos, bueno, voy a extender un poco esta ecuación de acá. Y esto también es igual a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Por la ley de Ohm. Okay. Y luego tenemos el caso cuando tenemos una resistencia interna. Si tengo una resistencia interna, entonces la diferencia de potencial entre las terminales es igual a la FEM menos un voltaje de pérdida, que se calcula como I por R, donde R minúscula pues es la resistencia interna que tiene la FEM, ¿no? La fuente. Muy bien. Ok, entonces, una vez tenemos esto, ahora nos podemos adentrar un poco en los circuitos. Es importante que nosotros tengamos una simbología. Una simbología sobre los circuitos. Lo primero es que cualquier línea recta pues va a representar un conductor, ¿no? Este conductor no tiene resistencia. Conductor sin resistencia. Sí tiene una resistencia, pero no es apreciable.
Ahora vamos a tener a los resistores. Este es un resistor. Vamos a representar de esta manera. Vamos a tener una FEM ideal. Para una FEM ideal tendríamos este símbolo. Son dos líneas paralelas. La más larga sería el positivo. Y siempre se le va a colocar aquí el valor de la FEM. Entonces, esta es una fuente o una FEM ideal. Y cuando tenemos una con resistencia interna, entonces pues vamos a tener junta una... Normalmente esto está encerrado en un rectángulo para denotar que esa resistencia es parte de la fuente. Igual se coloca aquí el signo positivo de referencia y la FEM, ¿no? Este es una FEM con resistencia interna. Luego los otros símbolos que podríamos utilizar son cuando colocamos voltímetros o amperímetros, ¿no? De laboratorio hay que recordar que los amperímetros se colocan en serie con el circuito o con los elementos y que los voltímetros se colocan en paralelo. Muy bien, entonces hay algo importante aquí antes de pasar a la solución de problemas. Es cómo son los cambios de potencial alrededor de un circuito. Entonces, la medida que la corriente va pasando por todo el circuito y se encuentra con resistores, entonces nosotros vamos a tener una caída del potencial. Entonces voy a poner un circuito aquí de referencia. Vamos a poner una fuente aquí. Deme un momento. Ok, entonces vamos a poner un circuito aquí con resistencia interna. Entonces vamos a ponerle un valor de 12 voltios y a esta resistencia interna le vamos a poner un valor de 2 ohmios. Y vamos a colocar un resistor. Vamos a cerrar el circuito. Vamos a ponerle este resistor 4 ohmios. Entonces, bueno, la referencia, como ya les he mencionado desde ayer, la referencia que se sigue convencionalmente para la corriente es aquella en el sentido del recorrido de las cargas positivas. Entonces, en las terminales de la batería, lo que uno puede decir es que hay una acumulación de cargas positivas en la barra o en la barra o en la placa que es más grande y en la otra una carga negativa, ¿no? Entonces las cargas negativas se van a desplazar y se van a ver atraídas por el polo negativo. Entonces lo que uno esperaría es que la corriente venga en esta dirección. O sea, un camino cerrado siguiendo una dirección, en este caso, como vemos, antihoraria. Antihoraria. Ok. Ese valor
Pues bueno, lo ideal sería calcularlo, ¿no? Lo ideal sería calcularlo. Entonces, voy a mostrar aquí cómo se hace eso. Entonces, hay una ley o una regla que me dice que la sumatoria de todos los caminos, de todos los voltajes, tiene que ser igual a cero en una sola malla. Una malla es un camino cerrado, o sea, donde la corriente es un camino cerrado. Entonces, hay ciertos detalles en cuanto a los signos que se deben decir aquí. Entonces, yo voy a poner como una especie de convención de signo que se utiliza para esto. Aquí voy a hacer un paréntesis. Entonces, bueno, primero la convención de signo para las FEM. Entonces, aquí hay dos posibilidades. La primera es que aquí tengo la batería, negativo, positivo, y yo lo que puedo hacer es hacer un recorrido de esta manera. O sea, si la corriente recorre a la batería, o bueno, si el recorrido que nosotros hacemos, el recorrido, para que sepamos, es el sentido en que nosotros, en que imaginamos ir alrededor de la malla, que no necesariamente es el sentido de la corriente. O sea, usted puede decir, bueno, imagina que es un camino y yo lo recorro. Aquí hay solo dos posibilidades en ese circuito que tengo arriba, ¿no? Puedo hacer un recorrido horario y un recorrido antihorario, ¿no? Entonces, yo aquí, como solo tengo una fuente, entonces es fácil saber que el recorrido es exactamente igual al sentido de la corriente, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. Hay circuitos en los cuales hay más de una fuente, y si hay más de una fuente, entonces lo que va a pasar es que el recorrido podría hacerlo usted en el mismo sentido de la corriente o en contra, ¿no? Entonces, el recorrido usted lo decide, pero si el recorrido es de negativo a positivo, entonces en este caso lo que nosotros tendríamos es un valor positivo de la FEM, ¿no? Entonces, en este caso, el sentido del recorrido va de menos a más. Voy a ponerlo aquí abajo mejor. Y puedo hacer lo contrario. O sea, es decir, si voy, tengo aquí y el recorrido es opuesto, de positivo a negativo, entonces en ese caso la FEM será negativa. La FEM será negativa. O sea, es decir, recuerde que usted lo que va a hacer es una sumatoria de los voltajes o las diferencias de potencial. Entonces, dependiendo de cuál sea su referencia de recorrido, así va a ir la suma. Obviamente que para que la suma sea cero, algunos términos tienen que ser positivos y otros negativos. Entonces, precisamente esa es la necesidad de esta convención. Entonces ahora tenemos para los resistores. Primero teníamos para la FEM, ahora para los resistores. Entonces, en un resistor tenemos dos posibilidades. Una es que la corriente, en un resistor se sabe para dónde va la corriente, o sea, la corriente va de positivo a negativo, ¿no? O sea, es decir, aquí tendría un exceso de carga positiva, aquí uno negativo. Iría la corriente y el recorrido puede ir en contra. Un momento, se me reinició la llamada de la tablet. Ya comparto pantalla otra vez. Entonces les decía que el recorrido puede ir a favor o en contra de la corriente. Entonces, en este caso lo voy a poner en contra
Y en este sentido, recuerde que usando la ley de Ohm, el voltaje que pasa a través de un resistor es el producto de la corriente por la resistencia de ese resistor. Entonces, en este caso, aquí sería más IR. Y luego puedo tener lo contrario. Aquí tendría de menos a más. La corriente vendría en esta dirección y el recorrido también. Entonces, en este caso, esto sería menos IR. Entonces, hay que centrar la atención en estos. Así usted puede saber cómo van a ir los términos en esa sumatoria. Digamos que para adelantar un poco, a eso se le conoce como una regla de Kirchhoff de las mallas. Y esa regla lo que dice es que la suma algebraica de las diferencias de potencial en una malla, las asociadas con los FEM y los resistencias, debe de ser igual a cero. Entonces, precisamente eso es lo que voy a hacer con ese circuito que escribí arriba, ¿no? O sea, yo voy a decidir de qué manera voy a hacer un recorrido, de qué manera voy a hacer ese recorrido. Entonces, muy bien. Entonces yo puedo hacer el recorrido de forma horaria o de forma antihoraria. Entonces, en este caso, ya pues como yo ya sé que la corriente va a ir de forma antihoraria, entonces pues el recorrido lo hago de la misma manera. Cuando el recorrido lo hago en contra de la dirección de la corriente, entonces lo que va a pasar es que cuando yo encuentre el valor de corriente en mi ecuación me va a salir negativo. Eso no quiere decir que esté malo, sino que simplemente que el sentido del recorrido que usted eligió es contrario, ¿no? O sea, que tiene que decir, ah, bueno, entonces la corriente no va antihoraria, sino que va horaria o viceversa. Bueno, entonces vamos a ver aquí. La sumatoria de voltajes igual a cero. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos por cada uno de los elementos. Primero, voy a empezar con la FEM. Si se fijan en la FEM, pues tengo un voltaje de 12 voltios y el recorrido, si yo elijo un recorrido antihorario, entonces voy a pasar de negativo a positivo. Entonces, si el recorrido va de negativo a positivo, entonces el valor es positivo. O sea, sería positivo 12 el primer término de la suma. Positivo 12 voltios. Ahora voy con el siguiente, la resistencia interna de 12 ohmios. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos. El recorrido va en la misma dirección que la corriente. Entonces, lo que voy a hacer yo es colocar el signo negativo, que es el segundo. Sería menos I por la resistencia. Es de 2 ohmios. Aquí algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué tiene que ser así, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ir la corriente en el mismo sentido que el recorrido? No necesariamente. O sea, yo pude haber elegido que la corriente va en la otra dirección, o sea, horaria, y como la sumatoria está igualada a cero, entonces eso no afecta al resultado, ¿sí? Bueno, luego me paso al último, que es el de 4 ohmios, también lo mismo, recorrido en la misma dirección que la corriente, entonces iría menos I por 4 ohmios y esto es igual a cero. Entonces ahora lo que hago es despejar. Aquí tendría 12 voltios y aquí tendría menos I por 6
6 ohmios y luego de espejo para la corriente. Y me quedaría así. Entonces eso quiere decir que la corriente es de 2 amperios. La corriente es de 2 amperios, me sale positiva. Si me sale positiva, significa entonces que la dirección que elegí de la corriente o de recorrido es correcta. Si me hubiera salido negativa, entonces quiere decir que en lugar de ser antihoraria, sería horaria. Bien, no sé si queda claro esto o hay alguna pregunta. Bueno, asumo que sí, ya que no dicen nada. Ok, aquí uno puede hacer un gráfico muy, muy útil, de cómo se dan las caídas de potencial en el circuito. Entonces, imaginemos una partícula que está siendo impulsada en el circuito. Entonces vamos a decir que pues aquí está el valor de 8 y aquí está el valor de 12. Okay. Entonces, ese electrón, primero su energía aumenta cuando pasa por la FEM, porque ese es el objetivo, ¿no? Imprimir la energía potencial. Luego sigue por el conductor, entonces aquí pues la resistencia es despreciable, entonces no hay una caída de potencial. Estamos hablando de aquí, en esta parte. Luego pasa por esta pequeña parte donde hay un conductor y luego llega a una resistencia interna. En esa resistencia interna hay una primera caída de potencial, hay que calcularla, es precisamente este valor de aquí. Entonces sería 2 por 2, entonces sería 4 voltios. Y luego tengo este otro, que una vez lo calculo, 4 por 2, 8 voltios, ¿no? Entonces el potencial cae, en principio, aquí una cantidad que es igual, aquí, vamos a ponerlo así, IR igual a 4 voltios. Después sigue por el conductor y llega al segundo resistor. En ese resistor baja su potencial hasta 0 otra vez y este sería IR igual a 8 voltios. Y luego pues esto se hace 0. Entonces, ¿qué pasa cuando vuelve a pasar esa partícula por la batería? Entonces se impulsa nuevamente, ¿no? Y otra vez se reinicia, es como está reiniciando esta gráfica. Está reiniciando esa gráfica. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un problema ya del libro de texto. A buscar uno interesante por aquí, sobre todo los que tienen dos baterías, porque pues ahí está la mayor dificultad. Vamos a ver el problema 2538. Tengo la primera parte. Y aquí tengo el circuito. Vamos a pegarlo aquí.
Ok, entonces ahí tenemos el circuito, me dice que el circuito de la figura tiene dos baterías, cada una con una fémina, una resistencia interna, como se ve ahí en la figura. Calcule la corriente en el circuito, magnitud y dirección, y luego que calcule el voltaje terminal de A a B, ¿no? Ok, entonces, bueno, voy a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Aquí tengo dos posibilidades, ¿no? ¿Cuál de las baterías yo voy a tomar como referencia para la corriente? Si yo tomo la de arriba, entonces diría que la corriente viene en esta dirección, en una dirección antihoraria. Si yo tomo la de abajo, la de 8, entonces esta vendría de forma horaria. Para fines de la ecuación anterior, realmente lo puedo hacer de la manera que yo quiera. La manera que yo quiera. Y lo único es que pues hay que tener cuidado que el signo no me va a quedar positivo si elijo la dirección incorrecta. Entonces, en ese sentido, normalmente se toma una referencia. La referencia es que voy a tomar la de mayor voltaje. O sea, es decir, que la corriente viene en esta dirección. Es una dirección antihoraria. Como le digo, eso no es necesariamente así. O sea, usted puede resolver el problema y elegir la otra. Solo hay dos posibilidades, ¿no? Trabajarlo con una o trabajarlo con la otra. Con una le va a salir la corriente positiva y con la otra negativa, pero le va a salir exactamente el mismo valor numérico. O sea, no pasa nada. Entonces, obviamente, yo voy a elegir ese recorrido, ¿no? Ese recorrido. Entonces, voy a ir paso por paso, voy a sacar la sumatoria de los voltajes igual a cero. Entonces, si me fijo, voy a empezar con la batería de arriba, recorro la batería de 16 voltios, o la FEM, de negativo a positivo. Entonces, voy a mis convenciones de signo. Si la recorro de negativo a positivo, entonces el signo es positivo. Entonces tendría, el primer término sería más 16. Luego voy por el resistor. Entonces el recorrido va en la misma dirección de la corriente. Si el recorrido va en la misma dirección que la corriente, entonces el voltaje es negativo. Sería menos I por R. Menos y por R. 1.6 ohmios. Lo mismo con el de 5, sería negativo. Lo mismo con el de 1.4, entonces sería I negativo. Y con la otra batería es lo contrario, ¿no? Porque si se fijan, la recorro de positivo a negativo. Entonces aquí sería menos 8 voltios. Y finalmente para la última sería I por 9 ohmios. Todo eso igual a 0. Entonces voy a simplificar la ecuación. Básicamente tengo que sumar todos los términos que tienen I, que tienen factor común. Entonces sería 1.6. Más 5, más 1.4, más 9. Eso me da 17. Me quiere decir que voy a tener 8 voltios menos 17 y igual a 0. Ya resté también 16 menos 8. Entonces quiere decir que I va a ser igual a 8 voltios entre 17 ohmios. 8 entre 17, eso me da 0.47 amperios. Creo que sí. Entonces ahí tendría la respuesta del inciso A. 0.47 amperios.
¿Está claro esto? ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que está claro. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es encontrar el voltaje terminal AB en la batería de 16, ¿no? Entonces aquí, voltaje terminal. Si se fijan, es una batería con resistencia interna, ¿no? Una fuente con resistencia interna. Entonces, en ese caso habíamos dicho que esto era igual a la FEM menos IR. Menos IR. Entonces, prácticamente lo que tendría que hacer es... Lo que tendría que hacer es sustituir, ahora que ya tengo la corriente, y encontrar pues ese valor. Entonces sería 16 voltios menos 0.470 amperios por la resistencia interna, que es de 1.6. Y esto me da 16 menos 0.47 por 1.6. Eso es 15.2. Bueno, entonces esa es la solución del problema. Como ven, es algo sencillo. A veces, para este tipo de circuitos, hay una simplificación a los cálculos. Porque si notan, la corriente, esto es cuando hay una sola malla, o no quiero decir que esta es una fórmula general para todos los problemas. Hay una sola malla y tengo dos fuentes, ¿no? Entonces, aquí lo que se hace es, sería la FEM mayor menos la FEM menor. Y aquí, la sumatoria de las resistencias. Porque las resistencias están en serie, entonces las resistencias en serie se suman. Entonces, si se fija, me va a dar exactamente lo mismo. Me da, en el numerador tengo 16 menos 8, y si sumo todas las resistencias, 1.6 más 5 más 1.4 más 9, eso es igual a 17. Y así. Esa es una manera también de hacerlo más rápido de lo que ya teníamos. Me dice Jewinson que por qué se toma 1.6 como resistencia interna. Bueno, no sé, es un dato del problema. No sé si ese es el problema. No sé si me aclara exactamente cuál es su duda, ¿verdad? Pero si se toma 1.6, pues es porque ese es el valor que da el enunciado, ¿verdad? No por alguna otra razón en particular. Ok, bueno, entonces, pues esto, ¿no? Esto es lo típico que vamos a hacer. Como les dije, son circuitos de una sola malla. No vamos a meternos con más mallas, porque eso ya implicaría hacer una combinación de las leyes de Kirchhoff. Habría que meter la ley de Kirchhoff de corrientes, que la corriente que entra es igual a la corriente que sale en un punto, en un nodo, pero ya eso implica hacer un sistema de ecuaciones. Eso ya es más complicado y ya queda para clases más especializadas.
Entonces, no, no, a nosotros solo nos interesan circuitos de una sola malla, donde voy a tener resistores en serie. Para los que tienen más experiencia, saben que los resistores, bueno, no, lo vieron en el laboratorio también. Los resistores se pueden conectar en serie y en paralelo. Y una de las tareas típicas es encontrar la resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente, dependiendo de cómo sea la combinación, pues así se determina. Entonces, en este caso, los resistores están en serie y resistores en serie se suman. Se suman. Entonces, por eso es que en esa ecuación en azul que tengo al final, aparece la suma de las resistencias. Así. Eso es, entonces, toda esa suma es la resistencia equivalente. Bueno. Yo tengo una pregunta. Claro. Bien. A ver, si el punto de B lo cambiamos a un punto que está debajo de A, ¿cómo calcularíamos el voltaje terminal? Y lo movemos. Sí. Por ejemplo, que lo pongamos aquí, digamos. Sí. Ok. Bueno, en ese caso lo que tiene que hacer bueno, el procedimiento lo voy a explicar aquí mismo con este problema. Lo que uno hace es que toma un punto, recorre el circuito y llega al otro punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que aquí voy a poner un punto C, un punto C, que es lo que usted me está diciendo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero calcular es el voltaje entre esos puntos. Entonces, yo me voy a empezar sumando voltajes e igualándolos al de ese punto. O sea, diría yo, el voltaje del punto B, el voltaje en B, más 16. ¿Por qué más 16? Porque recorro de negativo a positivo esa FEM, ¿no? O sea, sigo usando la misma convención de signo. Después, la corriente va en el mismo sentido que el recorrido en la resistencia, entonces sería menos I, que en este caso es 0,47 amperios por la resistencia, que es de 1,6 ohmios. Después me paso. Ya en este caso, por ejemplo, si lo dejo hasta aquí y esto lo igualo al voltaje de A, entonces eso ya me permitiría calcular la anterior, ¿no? O sea, lo voy a hacer los dos cálculos. Entonces, lo único que tengo que hacer es reacomodar esto, ¿no? Para que me quede el voltaje de A a B es el voltaje de A menos el voltaje de B, ¿no? Entonces sería 16 voltios menos 0,47 amperios por 1,6 ohmios, ¿no? O sea, lo mismo que calculé antes. Lo que pasa es que esta ecuación yo ya la tenía, ¿no? Ya la tenía. Entonces, si el caso fuera el punto C, entonces tendría, aquí tengo un cálculo y aquí tendría el otro. Lo mismo esto. Copio. Pero ahora tendría yo una resistencia más, que es la de 5. Entonces sería menos 0,47 amperios por 5 ohmios. Y esto es igual. Entonces hago lo mismo. Si lo que quiero calcular es el voltaje, depende de cuál es la diferencia que yo quiero calcular, ¿no? Entonces digamos que quiero calcular el voltaje CB. Entonces es el voltaje de C menos el voltaje de B. Y pues tendría que hacer todo esto. Entonces hago el cálculo y ya tengo pues esa diferencia de potencial. No sé si le quedó claro cómo hacerlo. Sí, me quedó claro. Y de A a C sería lo mismo. Sí, lo mismo, solamente que aquí tendría menos términos porque de A a C solo tendría una resistencia.
Desde A a C, nada más tendría el voltaje de A más, bueno, menos 0.47 amperios por 5, que es la resistencia, igual al voltaje de C. O sea que y aquí está lo lógico, pues, el voltaje entre A y C es el voltaje a través de la resistencia. Pero el voltaje de la resistencia, o sea, si yo solo estoy entre esos dos puntos, solo estoy encerrando una resistencia, entonces de un solo lo calcula, no tiene que hacer toda esta suma, pues ya se sabe por la ley de Ohm que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces solo multiplica 5 por 0.47 y ya tiene el voltaje, ¿no? O sea, es, en términos prácticos, lo que tendría que hacer es, aquí, imagínense que está en el laboratorio, coloca los terminales del multímetro en la modalidad de voltímetro, los pone aquí, y entonces la lectura que le va a dar es la multiplicación de los 5 ohmios por los 0.47. Esa es la lectura que le va a dar. Entonces ahí es más fácil, porque solo hay un resistor. Cuando hay más elementos, entonces ahí pues ya no es nada. Ya no es así intuitivo, porque no hay una sola resistencia entre esos dos puntos, sino que hay más de una resistencia. Y pueden haber fuentes también, entonces eso altera el valor del voltaje. ¿Estamos? Estamos. Excelente. Bueno, entonces, bueno, no sé qué más les puedo decir aquí. Hay diferentes ejercicios en el libro, yo les recomiendo que los practiquen. Hay uno, sobre todo para Carlos, que me acaba de hacer estas preguntas, yo le recomendaría que resolviera el problema 25.32. En ese problema tenemos más de dos puntos. Entonces ahí puede hacer... Puede practicar esto que les acabo de mencionar, ¿verdad? Porque lo que piden es la corriente en el circuito, en el inciso B se pide, bueno, de hecho lo voy a poner aquí en pantalla mejor. Pero es este. Entonces ven, hay tres puntos, A, B y C. También se parece mucho al anterior, bueno, creo que es el mismo circuito, ¿no? Sí, el mismo. El mismo, solo que se agrega un punto C ahí. Y aquí me agregan ya más incisos, el voltaje AB, que acabamos de calcular, ¿no? Y luego se me pide el que hace. Y luego, miren, lo mismo que hicimos anteriormente, que con base a la figura 2520, que la figura 2520 es esta gráfica, de las caídas de potencial. Entonces, con base en esa gráfica, que elabore un gráfico de los aumentos y caídas del potencial. Ya eso es algo bastante trivial, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un circuito donde se coloca un voltímetro, si se fija, entre la fuente, ¿no? Entonces, ahí la lectura que va a tener es la lectura de la FEM menos la corriente por la resistencia, ¿no? Que acabamos de hacer hace poco. Ok, pues por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa, no hay... La mayor dificultad que puedo tener es lo que acabo de hacer. O sea, un circuito donde tengo dos fuentes, usted decida de qué manera lo hace, si lo hace usando la regla de la suma de los voltajes, o si se va directamente a la ecuación en azul que yo le puse. Entonces, bueno, eso. Ahora, ya para cerrar, el último tema, que es la última sección que vamos a estudiar, vamos a hablar un poco de la potencia, en el contexto de los circuitos. La potencia, ya la hemos estudiado muchas veces, ya sabemos la definición de la potencia. Sabemos que la potencia es un cociente de la energía por unidad de tiempo, ¿no?
energía por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué tipo de energía tengo aquí? Lo que tengo es energía potencial eléctrica. Entonces, lo que voy a hacer es precisamente eso, para encontrar la potencia, ¿no? Pero yo sé que la potencia también, a su vez, se define de esta manera. La potencia es el trabajo por unidad de tiempo. Trabajo por unidad de tiempo. Puede ser trabajo, puede ser energía, ¿no? Entonces, aquí voy a usar una forma diferencial, ¿no?, para construir esa ecuación. Lo primero es que nosotros sabemos que la corriente o la carga se define de esta manera, en términos de la corriente. Si yo derivo a ambos lados la definición de la corriente, me va a dar eso. Y esa es la carga total que está pasando por un intervalo de tiempo en una fuente. Entonces, si yo esa carga la multiplico por el voltaje en esa fuente, es decir, agarro voltaje de AB y lo multiplico por la carga, entonces lo que yo estoy calculando es el cambio en la energía potencial para esa cantidad de carga, ¿no? Y por la definición de la corriente, pues esto es igual al voltaje de AB, la corriente diferencial de T, ¿no? Pero eso, si esa expresión es el trabajo, ¿no? Entonces realmente aquí lo que estoy encontrando es la potencia. Entonces aquí tengo la expresión ya de la potencia. Es igual al voltaje por la corriente. Voltaje por corriente. Aquí puedo ver las unidades. La unidad es, pues bueno, yo sé que el voltaje lo medimos en joules por coulomb y la corriente la medimos en coulombs por segundo. Entonces, aquí noto que me va a quedar joule por segundo, que es watt. Las unidades que ya estamos acostumbrados para la potencia, ¿no? Bueno, aquí tengo tres posibilidades para calcular. En un circuito tengo tres posibilidades. La primera es calcular la potencia de entrada en una resistencia. Potencia de entrada en una resistencia. En este caso, pues la potencia de entrada sería, por la definición, el voltaje de AB por la corriente, igual a la corriente, ¿verdad? Porque hay que acordarse que según la ley de Ohm, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia para un resistor. Entonces, si yo sustituyo que el voltaje es I por R, entonces me va a quedar I cuadrado por R. Y también, pues podría hacer el cambio al contrario, cambiar la corriente. Yo sé que la corriente es el voltaje entre la resistencia. Entonces tendría el voltaje de AB al cuadrado entre la resistencia, ¿no? Entonces, si a mí me piden calcular la potencia de entrada en una resistencia, entonces puedo usar cualquiera de estas tres ecuaciones, dependiendo de los datos que tenga. Esto es lo más común. Esto es lo más común. Entonces, luego puedo tener, para una fuente, puedo tener dos posibilidades. Dos posibilidades. La primera es que la potencia sea de salida de una fuente. Esto es lo más común. Cuando solo tengo una fuente. Entonces, nosotros habíamos visto que la potencia es el voltaje por I. Pero sabemos que el voltaje para una resistencia que tiene resistencia interna, perdón, para una fuente que tiene resistencia interna es epsilon por IR. Y esto va multiplicado por I. Entonces, en este caso, para una potencia de salida de una fuente,
lo puse aquí. Es igual, entonces, por lo tanto, a epsilon por i menos i cuadrado r, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ahora, pero puede pasar lo contrario. Entonces, según el circuito que vimos anteriormente, habría potencia de salida a través de la FEM de 16, pero la de 8 está siendo alimentada, por decirlo así, por esa batería. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es la batería de FEM pequeña. Podríamos decir que actúa, por ejemplo, en un carro, no sé si están muy familiarizados con eso, pues tenemos la batería y tenemos el alternador. Entonces, la batería actúa como la FEM pequeña y el alternador actúa como la FEM grande. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, va a haber un cambio en el signo. Va a haber un cambio en el signo. Ok, entonces en ese caso nosotros tendríamos una potencia de entrada a una fuente. Entonces tenemos potencia igual a, en este caso sería la definición, ¿no? Pero aquí tendría un signo más. Esa es la diferencia. Y aquí voy a tener el mismo término, solamente que con un signo más. Ok, entonces tratemos de entender un poco qué es eso, ¿no? En el caso anterior, tenemos dos términos, cuando hay una potencia de salida. Hay que ver qué significan los dos términos, el epsilon i y el i cuadrado r, que están ahí, ¿no? El epsilon i, el primero, es la razón a la cual se realiza trabajo sobre las cargas que están circulando por cualquier agente que provoque esa fuerza no electrostática, ¿no? O sea, le llamamos fuerza no electrostática al mecanismo que tiene cada fuente para imprimir la energía, ¿no? Entonces, decimos así porque puede ser de diferentes tipos, no solo batería, ¿no? Y el otro término, el término I cuadrado R, es la razón a la cual se disipa la energía, porque se fijan en negativo en el primer caso, a la cual se disipa energía eléctrica por la resistencia interna. Entonces, esa diferencia, entonces, es una potencia neta de salida. O sea, la rapidez con que la fuente entrega energía al resto del circuito. En el segundo caso, aquí tengo el contrario, porque el segundo término es positivo, ¿no? Entonces, en este caso, en lugar de que se realice el trabajo, el agente externo o el agente que genera la fuerza no electrostática para la superior, está realizando sobre, un trabajo sobre la gente, ¿no? Entonces, en ese caso, hay una, en la fuente superior, hay una energía eléctrica que se convierte en energía no eléctrica en una razón de epsilon i, el primer término. Y el segundo término, siempre es la razón de disipación de energía por la fuente superior, ¿no? Y en este caso, ya no sería una potencia de salida del total, sino que sería una potencia eléctrica total de alimentación a la fuente superior, ¿sí? Entonces, esto es como cuando nosotros tenemos una... Seguramente han estado, en algún momento han utilizado unos que en el comercio le llaman los cargadores universales, ¿no? O, por ejemplo, cuando tienen un dispositivo que tiene baterías recargables. Entonces, ahí
Eso es lo que está suministrando, ¿no? Está suministrando energía eléctrica a la batería. Y hay una parte que se convierte en energía. Que se convierte en energía química y luego se reconvierte y lo otro se disipa, ¿no? Ok, bueno, entonces hay un problema que está relacionado con el problema que acabamos de hacer. A ver. Aquí está, considere el circuito de la figura 2532, o sea, el que acabamos de hacer. ¿Cuál es la razón total a la que se disipa la energía eléctrica en los resistores de 5 y de 9? Entonces, en ese caso, pues es bastante fácil calcular la potencia. Potencia en el de 5 ohmios. Usamos la primera ecuación. Puedo usar cualquiera de las tres porque yo tengo los tres datos. Tengo voltaje, tengo resistencia y tengo corriente. Cualquiera. Entonces, voltaje, voy a usar el más común, voltaje por corriente. Perdón. El voltaje no lo tengo. No lo tengo para cada resistencia, no lo calculé. Entonces, voy a usar mejor la segunda, corriente por resistencia, porque la corriente sí la tengo. La corriente es de 0.47 amperios y la resistencia es de 5 ohmios. Corriente al cuadrado por resistencia. Y luego la de 9 me dice. 0.47. Vayan haciendo estos cálculos. Y me dicen cuánto da. Este problema me gusta mucho porque me va a permitir ver cómo esa energía que se transmite se distribuye en cada uno de los elementos. Bueno, ya no me acuerdo qué número es. Es el 46. 2546. El primero me da 1.1045 watts. 1.1045. Sí, 1. Punto. Voy a ponerle 1.1. ¿Y el segundo? Segundo, 1.99. 2, digamos. 2, 4. Entonces ahí ya tengo el inciso A. Entonces solo se trata de que ustedes identifiquen qué es cada cosa. Inciso B me dice cuál es la potencia de salida de la batería. Entonces es una potencia de salida. Así que es la segunda ecuación. Potencia de salida de una fuente. Entonces es epsilon por I menos I cuadrado R. Aquí tengo potencia de salida para la de 16 voltios. Entonces sería epsilon I menos I cuadrado R. Epsilon pues es 16 y es 0.47 amperios. I cuadrado es 0.47 amperios al cuadrado. Y la resistencia, pues, la resistencia interna es de 1.6. ¿Cuánto da eso?
7.17. 7.17 watts. Ok, ahí tengo el inciso B. Ahora el inciso C. Ahora lo contrario, ¿no? Ahora me pide a qué razón la energía eléctrica se convierte en otras formas en la batería de 8. Entonces aquí hay una una potencia de entrada, ¿no? Entonces sería, la ecuación sería con el signo positivo. Potencia de entrada de 8 voltios, la batería de 8 voltios. Y sería 8 voltios, 0.47 amperios, más 0.47 amperios al cuadrado, por... Aquí la resistencia interna es de 1.4. ¿Cuánto da eso? Tiene que dar, ojo con esto, antes de que me den el resultado, tiene que dar, vamos a ver, 7.2, que es la de entrada, menos 1.1, que es la que se consume en un resistor, menos 2, que se consume en el segundo resistor. O sea, tiene que dar 4.1. ¿Eso da? Así es. Sí, sí, Lic. Correcto. 4.1. Ahora van a entender por qué les digo eso en el inciso D. Me dice, demuestre que la potencia de salida de la batería de 16 es igual a la razón total de disipación de energía eléctrica en el resto del circuito. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo diga, bueno, potencia de entrada es igual, no, potencia de salida. Potencia de salida de 16 voltios tiene que ser igual a potencia de entrada, o sea, es decir, hay una parte que se consume y entra a la fuente de 8 y otra parte se consume en la resistencia de 5 ohmios y otra en la resistencia de 9. Quiero ver si puse bien la ecuación. No, sería, vamos a ver, observar otra vez, ¿no? Pero demuestre que la potencia de salida, okay, de salida, ¿no? Entonces al contrario, salida sería 16, entonces sería más bien aquí, estos, la potencia de salida, quiero ver cómo tenía la ecuación. Sería, no, más, ahí está mi error, más, sí. Si sumo esos dos, me tiene que dar, correcto, sí. Si sumo esos dos, esos tres, me tiene que salir la potencia de salida, sí. Entonces, que básicamente es como aquella gráfica que les mostré antes, ¿no? O sea, todas las caídas de potencial terminan llegando a cero, y luego otra vez se reinicia. Entonces, si yo estoy suministrando energía, entra energía y se tiene que distribuir en los diferentes elementos, ¿no? Al sumar la potencia que consume cada elemento, pues me tiene que dar lo mismo que tengo de salida. Eso, básicamente. Bueno, entonces, ahí está. Eso es lo que hay que saber sobre la potencia. Hay que determinar para qué tipo de elemento hace, si es una batería, si es un resistor. Lo más común es para resistores. Entonces, para resistores, pues tenemos estas tres ecuaciones: voltaje por corriente, corriente al cuadrado por resistencia, voltaje al cuadrado entre resistencia, dependiendo del tipo de datos que tengamos en el ejercicio. Ok, ¿alguna pregunta?
Entonces, con esto hemos concluido el capítulo 25 y el contenido del examen. Entonces, más o menos para hacer un resumen de lo que se va a evaluar del capítulo 25 son problemas de corriente, obviamente en la parte conceptual, ¿no? Pero en cuanto a problemas, problemas de corriente, problemas de resistencia, resistividad en función de la temperatura, y luego la parte de circuitos, ¿no? La parte de circuitos, un circuito como el que acabamos de ver, con una o dos fuentes, determinar una corriente, determinar diferencias de potencial, determinar potencias, ¿no? O sea, es decir, yo pude haberle agregado estos tres incisos, esos cuatro incisos, al mismo problema 25.38, ¿no? Y hacer un problema muy completo, donde con que yo les pida una potencia en una resistencia, ya, y no les doy la corriente, entonces indirectamente los estoy mandando a hacer esta primera parte. Entonces, por ahí podría ir la cosa, ¿no? Solo pedir una potencia, usted necesita encontrar la corriente y ya tendría que hacer esos cálculos. Muy bien. Entonces, bueno, hoy es viernes, hoy ya cerramos el contenido. El lunes vamos a tener el control de lectura de 2 a 5, como es normalmente. Ese día, en la hora de la clase, a las 9 de la mañana, vamos a tener un pequeño repaso. O sea, es decir, vamos a retomar algunos ejercicios, tal vez un poco más complicados, y vamos a contestar algunas preguntas. Recuerden que el martes es el examen. Tienen hasta las 11 de la mañana del martes para entregar la tarea. Entonces hay que aprovechar el lunes para hacer consultas sobre la tarea. La tarea es una tarea bastante corta, esta segunda, como les había mencionado, solo tiene 8 problemas. Entonces yo espero que no presente tantas dificultades, pero pues el lunes podemos atender esas consultas, incluso si de la tarea anterior quedaron algunas preguntas, entonces ese día pues podemos retomarlas. El martes 16 es el examen del tercer parcial. Como ya saben en la planificación, este examen es un examen virtual, o sea, quiere decir que se van a aplicar exactamente las mismas reglas del examen del primer parcial. Se va a aplicar a través del campus virtual, de 12 a 2, tienen hasta las 2 y media para subir el documento de justificación, ahí mismo en el examen. Tienen que conectarse aquí a la reunión de Zoom para una supervisión con cámara encendida, mostrando su área de trabajo. Aquí mismo se pueden hacer las consultas en la reunión de Zoom. Y ya, o sea, no hay que entregar nada más que la justificación. Tiene el mismo formato que los dos exámenes anteriores, nada más que virtual. Luego vamos a tener unos días de descanso y de estudio para algunos. El examen va a ser el martes, calculo que tipo jueves o viernes, hoy viernes lo más seguro, yo voy a tener ya listos los resultados de los exámenes. Y entonces usted va a poder decidir si ya con esa nota, espero que ya para ese día tenga la nota del laboratorio también, ya con eso usted decidir si va a reposición o no. La reposición es el lunes, ¿lunes qué? Lunes 22 de agosto. Y hay que acordarse que esa reposición es presencial. Entonces, ahí vamos a otra vez hacer una distribución de aulas. Usted se tiene que presentar a las aulas que se le han convocado y ya tuvieron la experiencia del segundo examen, ¿no? Aunque yo estoy un poco contento con el examen presencial, ¿verdad? Tenía el prejuicio, y qué bueno que ustedes tuvieron ese éxito en el examen, subieron bastante la nota. Hay algunos que les fue mal, ¿verdad? Siempre hay excepciones, pero en general el promedio de notas subió bastante, hubieron notas muy buenas en el examen presencial, entonces eso me hace sentir optimista sobre esa reposición.
Entonces, hay un espacio bastante grande para estudiar, del martes al lunes, prácticamente una semana, así que aprovechen ese tiempo, aprovechen. Igual, si en ese lapso, pues hay algunas preguntas, ustedes me escriben y yo puedo apoyarlas. Entonces, bueno, por hoy lo dejamos hasta aquí. No sé si hay alguna consulta antes de cerrar la llamada. Le quería preguntar si tiene exámenes de periodos anteriores que nos pueda compartir. No, fíjese que no, yo no tengo. Antes tenía en una fotocopiadora de la universidad, ahí frente a física, pero yo no. Yo tuve en algún momento, pero en una mudanza de oficina, bueno, que por cierto ahora les cuento que ya no estoy en la misma oficina. En una de esas mudanzas, pues se me extraviaron. No tengo. Pero bueno, no sé, pregunte ahí a otros compañeros, seguramente tienen, ¿verdad? Yo siempre he visto que los estudiantes andan ahí muchas copias, tal vez en algún grupo ahí le pueden facilitar. Lo único es que hay que tener un poco de cuidado, porque la mayoría de esas copias que pueden andar ahí de periodos anteriores, el formato del examen es muy diferente, ¿no? Una, porque, bueno, hubo cambio en la coordinación, y el coordinador anterior tenía un formato diferente de examen. Y además que, bueno, por lo menos desde que yo soy coordinador, solo hemos aplicado exámenes presenciales en dos periodos, que fue, bueno, uno realmente, ¿no? Que fue en el periodo de, que fue en el tercer periodo del 2019, y el otro fue el primer periodo del 2020, ¿no? Y hasta ahora. Así que normalmente hemos estado trabajando con los exámenes virtuales. Así que habría que tener cuidado con eso, ¿no? Pero si los logra conseguir, pues excelente. Seguramente que algunos compañeros lo deben de tener. ¿Alguien más? Bueno, entonces aquí cerramos la clase hoy. Nos vemos el lunes para atender sus consultas. Y bueno, feliz fin de semana. Cuídense mucho.